Señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos con la materia de ciencias sociales, lo que nos corresponde a esta hora. Recuérdense que yo les esperaré máximo 5 minutos a que ingresen al desarrollo, a la clase, y si no, yo ya iniciaré el desarrollo de la misma, y ahí sí ya no tengo ninguna dificultad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos las actividades correspondientes a nuestra asignatura. Iniciamos, ustedes ya saben cómo funciona todo nuestra aula virtual e inmediatamente procedemos al desarrollo del contenido de la misma. Iniciamos, por favor. Iniciamos presentándoles en pantalla. Ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la clase de ciencias sociales, en la unidad número 1, origen de la humanidad. Es el tema que nosotros vamos a ver y que nos compete. Estamos en el tema número 2 y vamos a ver en relación al tema principal, cómo se puede conocer el origen de la humanidad, el Homo habilis y el Homo erectus, la expansión por el mundo que se dio de toda la humanidad hasta lograr poblar nuestro planeta. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que pueden ustedes tranquilamente consultar. Lo que se encuentra remarcado de amarillo son los temas que ustedes van a hacer para la presente semana.
Recuerden que son las preguntas que les voy a mencionar a continuación. Dice, desarrolle las siguientes preguntas. ¿Conoces los restos post, los restos post, perdón? ¿Conoces los restos fósiles más antiguos de la humanidad? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Qué tipo de problemas crees que enfrentó el ser humano en su evolución? Y lo último, en tu hoja de trabajo completa el siguiente cuadro que ustedes tienen aquí. Tienen que dar resolución a la pregunta, a las preguntas que ustedes tienen en el siguiente cuadro. ¿Qué dice el siguiente cuadro? Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro en base a la información del texto y haz un gráfico de la evolución humana. El gráfico no lo van a hacer. Ustedes simplemente van a completar el cuadro, lo que se encuentra ahí, nada más. En este caso van a dar resolución a las preguntas, por ejemplo, ¿quiénes somos? Ustedes van a completar ahí. En el mioceno aparecieron o aparecen quiénes, ustedes lo van a contestar aquí. ¿Y a qué tipo o clase, orden y especie pertenece o pertenecemos nosotros en el hombre? Y eso lo van a resolver aquí. Es todo lo que ustedes van a hacer. Eso es toda la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo lo tienen que desarrollar de forma escrita, clara y ordenada. Antes del desarrollo de la tarea, ya saben que tienen que cumplir con el desarrollo de la rotulación de la hoja, donde dice centrado en la hoja, tienen que poner Colegio de Bachillerato PCI Ebenezer, el nombre del estudiante, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que pertenece. Eso de aquí en adelante es una regla general en todas las tareas que ustedes lo van a desarrollar por semana. Es todo lo que van a hacer. Recuerden que el documento deben entregar a mano. Luego que ustedes hayan desarrollado el trabajo a mano, ustedes tienen que tomar una foto completa de toda la tarea por hojas y eso deben subir a su aula virtual. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema cómo se puede conocer el origen de la humanidad, el Homo habilis y el Homo erectus, la expansión por el mundo correspondiente a esta semana número 2 de fecha 6 de marzo del 2023. Permite entrega de esta tarea desde el 6 de marzo, a la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de las calificaciones será el 5 de abril del 2023. Así que mis queridos amigos, mis queridos colegas y compañeros, éxitos en el desarrollo de esta nueva tarea. Iniciamos, vamos a ver el contenido de la materia, del material de apoyo que ustedes tienen. Vamos a iniciar con el contenido y el desarrollo mismo en relación a los temas planteados para la presente clase. Es indispensable y es necesario conocer ¿dónde surgió la humanidad? ¿Cómo surgió la humanidad? ¿Cómo estamos nosotros hasta aquí? Antes del desarrollo del descubrimiento de América, mucho más antes del descubrimiento de América, estuvieron aquí asentados diferentes pueblos, en este caso incas, que obviamente desarrollaron también cultura. Y obviamente en Europa también fue lo propio, pero cada uno desarrollaron una serie de culturas de acuerdo a su época y de acuerdo a su espacio. En este caso vamos a iniciar con el origen mismo de la humanidad. ¿Cómo y dónde se originó la humanidad? Desde el punto de vista científico, vamos a ver dónde emerge, dónde nace la humanidad. ¿Cómo se puede conocer el origen de la humanidad? La evolución humana u hominización es un viaje fascinante a través de millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los científicos, unos fantásticos detectives del pasado que intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años atrás. Todavía nos falta saber mucho, pero cada vez se comprende un poco más cómo se formó la humanidad hasta llegar al punto que nosotros tenemos en la actualidad, cómo fueron evolucionando cada uno de ellos. Entonces ya sabemos que los fantásticos científicos o los investigadores son los detectives del pasado, los científicos quienes están periódicamente investigando a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en relación al desarrollo de la humanidad. Entonces es indispensable saber, es indispensable conocer este proceso. Los humanos actuales somos todos consecuencia de una evolución. No somos nosotros, si nosotros analizamos, no somos igual que nuestros padres, nosotros no somos igual que nuestros abuelitos, que nuestros bisabuelos. Poco a poco nosotros hemos ido también cambiando nuestras fisonomías, nuestras características, nuestras costumbres y una serie de cosas. Eso nos va a seguir evolucionando constantemente en relación de todas las especies o dicho de otra manera, de todas las etapas que estuvieron anteriores a nosotros. Entonces, los humanos actuales
quienes somos nosotros, somos todos consecuencias de la evolución, que es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Los cambios no solo se produjeron por el medio físico, eso quiere decir por las acciones genéticas o la selección genética natural que cada uno tenemos, sino que al menos en nuestro caso fueron impulsados por el propio género humano, aunque nos diferenciamos del resto de los animales por ser racionales, entre comillas, y poder hablar, los humanos somos parte del reino animal. Dentro del estudio de las ciencias naturales estamos contemplados dentro de la categoría de los animales. Pertenecemos al grupo de los vertebrados porque tenemos vértebras, tenemos huesos, a la clase de los mamíferos porque nuestras crías también se alimentan a través de la leche materna, amamantan, al orden de los primates, eso quiere decir al orden de los monos, y a la especie del homo y al género homo sapiens. ¿Qué significa homo sapiens? Homo en especial es hombre. Homo sapiens, hombre pensante, hombre pensador. Esa es la traducción de Homo sapiens. Entonces, a ese género nosotros pertenecemos. Ya vemos desde el punto de vista de las ciencias naturales cómo nos han catalogado y dentro de qué grupo estamos nosotros. No es correcto decir que descendemos de los monos. El orangután, el gorila, el chimpancé y nosotros somos primates. Eso sí, obviamente estamos dentro de la misma categoría. Pero la evolución de cada especie fue diferente. Todos venimos probablemente de un tronco común, que muy atrás, hace unos 70 millones de años, en el periodo llamado Paleoceno, empezó a dividirse. Los primeros hominoides, eso quiere decir las primeras especies parecidas al hombre, familia biológica a la que nosotros pertenecemos, aparecieron durante el Mioceno, eso quiere decir de 24 a 5 millones de años atrás. El gran cambio climático que se produjo en la Tierra hace 4 millones de años forzó a los primeros homínidos a abandonar la selva y adentrarse en las sabanas. ¿Qué son las sabanas? Grandes planicies con pocos árboles, pero sí con una vegetación bastante considerable, que se extendía cada día más. Los científicos los llaman Australopithecus. De allí que se conoce al menos 6 especies que vivieron justamente sobre esta etapa, sobre esta evolución. Vamos a ver en la primera instancia cómo aparece el Homo habilis y el Homo erectus. Vamos a ver cuáles son las características. De una forma vaga, aquí tenemos también un poco en cuanto a la evolución que tuvieron cada uno de ellos en relación a la parte fisionómica y también a la parte biológica. Fueron cambiando, fueron transformándose para poder adaptarse a los nuevos cambios de vida. En este sentido, hace 2 millones de años aparecieron los Homo habilis, con un cerebro que ya era la mitad de lo que nosotros tenemos en la actualidad y sus manos con el pulgar opuesto a los demás, dedos. Podían agarrar mejor las cosas, inventaron herramientas sencillas a base de piedra. Eso quiere decir que en la primera época ya estuvo empezando a despuntar la industria lítica. La industria lítica son todos los eventos que o los utensilios que fueron tallados a base de piedra, también a base de hueso, raspadores y cuchillos, y quizás de madera, aunque de esto no se han encontrado vestigios que sustente esta teoría. Los estudios de sus esqueletos muestran que tampoco hablaban, aunque emitían diferentes sonidos. Para poder comunicarse, ellos no podían hablar. Para comer, recolectaban frutos, plantas y huevos de nidos. Cazaban a pedradas, pájaros, ratones y lagartijas, y aprovechaban la carroña dejada por los grandes depredadores. Medio millón de años más tarde apareció el Homo erectus. Ya fue un ser un poco más evolucionado al anterior, al Homo habilis. Los detectives del pasado nos dicen que su cerebro ya era 2/3 del nuestro, que mejoraron las herramientas de piedra, madera y hueso y que empezaron a cazar animales medianos. Dentro de ellos podemos mencionar a venados, a cebras. Se comunicaban a base de chasquidos de la lengua e interjecciones, pero su mayor salto dentro de esta época o su mayor invención fue el control del fuego, que en una primera instancia el Homo habilis simplemente lo que hacía es aprovechar los incendios a causa de descargas eléctricas, los rayos,
que producían en las sabanas grandes incendios. Y ahí aprovechaba ese fuego, pero no podía sostener. En cambio, el Homo habilis, perdón, el Homo erectus, acá sí ya pudo sostener ya el fuego, ya pudo controlar el fuego, ya pudo mantener por varios días el fuego, no esperaba solamente a que lloviese, a que sucediera estos fenómenos naturales para poder abastecerse de fuego. A continuación, vamos a ver otras de las características. No podían encenderlo, eso es una de otras características. Podían mantener el fuego, sí, pero no podían encenderlo. Pero sí lo tomaban de los incendios provocados por rayos en las sabanas y lo mantenían siempre ardiendo en sus cuevas. Con el fuego obtuvieron luz, obtuvieron calor y sobre todo aumentó su seguridad. Ahora podían alejar a los grandes depredadores. Además, podían usar asar la carne de sus presas, ya cocían sus alimentos, ya no los comían crudos. Recordemos que anteriormente incluso eran carroñeros, devoraban las carnes dejadas por grandes depredadores. Se adaptaron tan bien que sobrevivieron 1,8 millones de años, pero ellos también se extinguieron. No fueron antecesores del género humano actual. Una de las consideraciones también bastante importantes. Aquí tenemos una infografía en cuanto al Homo habilis, las características más preponderantes. Tenemos todavía la estructura del cráneo, tenía unas características simiescas, si podemos verlos, y el cerebro era totalmente reducido. En cambio, el Homo erectus ya es casi más aparente a nuestra realidad. Igual la capacidad craneal aumentó casi a la mitad de lo que tenemos nosotros actualmente, y otras características más que lo permitieron adaptarse a nuevos espacios de vida, pero lamentablemente también él tuvo que extinguirse. Dando paso al Homo sapiens, surge y este sí sobrevive. Este sí, por sus características, por su evolución, por sus cambios, este sí fue capaz de sobrevivir hasta la actualidad. Y fue entonces que hace 200 millones de años que apareció el Homo sapiens. Su cerebro era grande, de 9.400 centímetros cúbicos de capacidad, mayor que la suma de los cerebros del Australopithecus y del Erectus. Fabricaban mejores herramientas, trabajaban en grupos y construían trampas para cazar animales. Lograron dos adelantos bastante magníficos dentro de esta etapa. Encender el fuego por fricción al rotar una vara sobre un pedazo de madera y desarrollar un lenguaje todavía muy primitivo, pero ya que les permitía comunicarse con el resto de seres similares, obviamente de pocas palabras, pero útil para la comunicación. Con eso aumentó su capacidad de resolver problemas, eran ya humanos como nosotros, aunque primitivos. Antes se creía que el Erectus salió de África y hubo varios desarrollos simultáneos que arribaron al Sapiens. Estudios del ADN, que es la estructura de la célula humana, han confirmado en los últimos años que todos los humanos, en nuestras variadas formas y colores, descendemos de estos cazadores recolectores africanos. Ellos son es parte del avance y del debate de la ciencia que periódicamente van desarrollando, están en constantes estudios, constante evolución, a fin de determinar con exactitud si realmente nosotros o el ser humano partió desde África al resto de latitudes de nuestro globo terráqueo. Aquella población creció durante más de 100.000 años, pero hace 74.000 años hubo un gran cambio climático producido por la erupción de un supervolcán y una glaciación, que fue el aumento del hielo en los polos y las zonas del planeta. Esto pudo también haber significado el fin de la humanidad. Pero no, los que sobrevivieron se ingeniaron para protegerse mejor del frío, cazar más eficientemente, fabricar herramientas más complejas, cuidar mejor a sus hijos. Eso quiere decir que se fueron adaptando al cambio climático periódicamente. Ello les llevó a mejorar dramáticamente su comunicación, desarrollando su lenguaje. Fueron tan inteligentes que lograron superar las diferentes catástrofes. En 4 millones de años de evolución, nuestros antepasados aprendieron a caminar sobre las dos piernas. Eso quiere decir que se transformaron en bípedos, a fabricar herramientas, a competir con los depredadores, a dominar su entorno y al final sobrevivieron a una gran catástrofe natural que abarcó todo el planeta. En cuanto a la expansión
que se desarrolló por todo el mundo de esta especie, unos paleontólogos sostienen que fue el Erectus el que salió de África hace 1 millón de años y que sus descendientes se desarrollaron en varias partes de Asia y Europa y se convirtieron en sapiens. Otros dicen que eso es imposible y que fue el sapiens el que salió de África hace unos 100.000 años y que reemplazó a todas las especies de homínidos o humanos anteriores que pudo haber en el planeta. Esta es la teoría en la que se basa el mapa que vamos a ver a continuación. En los últimos años, nuevos métodos permitieron estudios genéticos del ADN mitocondrial de las poblaciones humanas y de sus resultados aparecen confirmar esta teoría y no la de los múltiples orígenes. Descubrimientos de fósiles y mayor avance en la genética permitirán dilucidar esta interrogante de cómo se desplazaron por todo el planeta. Aquí nosotros podemos tener diferente en la siguiente imagen que ustedes pueden observar. Ahí tenemos las diferentes rutas que, de acuerdo a las diferentes teorías, tomarían desde África para poder ocupar todas las latitudes del planeta, la especie. Empezaron a poblar. Otras características que también nosotros debemos de ver más adelante es que el mapa mundi, como nosotros le conocemos en la actualidad, en un principio, en la formación del planeta, no estuvo distribuido los continentes como estamos ahorita. El continente americano, el africano, el asiático, el europeo, Oceanía y todo lo demás no estuvieron dispersos. Y más bien ellos estuvieron conformando un solo megacontinente que se denominaba Pangea. Había una sola masa de tierra y una sola masa de agua, que por los diferentes movimientos telúricos y fenómenos que se desarrollaron, diferentes terremotos, se fueron friccionando y se fueron separando hasta formar los continentes como los conocemos en la actualidad. De hecho, los continentes que estamos en la actualidad tampoco están estáticos, están en constante movimiento. Nosotros no lo sentimos, pero siempre están en constante movimiento por los diferentes fenómenos de rotación y de traslación que tiene nuestro planeta y también por los fenómenos que se dan al interior del núcleo de nuestro planeta. Esos son los eventos en cuanto nosotros seguiremos viendo y seguiremos analizando en las siguientes clases. Pero aquí nosotros nos centramos directamente en el desarrollo de la humanidad, cómo se fueron expandiendo los humanos a través de todo el globo terráqueo, de todo nuestro planeta. Y vamos a ver un poco más. Y vamos a ver aquí, esta es un documental histórico en el cual se basa el origen de la humanidad según la ciencia. Tenemos dos teorías en general en el cual se basa el origen de la humanidad. Tenemos una teoría científica, la que estamos viendo ahora, pero también tenemos otra teoría teológica, desde el punto de vista de la religión, cuál fue el origen del hombre. Es bueno conocer ambas partes, es bueno conocer los dos puntos de vista y obviamente ya queda criterio de cada uno de ustedes saber cuál lo acoge de mejor manera. Pero obviamente vamos analizando una serie de preceptos históricos basados en descubrimientos arqueológicos, en organizaciones históricas que nos van aportando también conocimientos y que es necesario y fundamental conocer también este punto de vista de la ciencia, qué dice en relación a la humanidad. ¿Cuál es el origen de la humanidad según la ciencia? Millones de años separan a los primeros homínidos de los humanos modernos. Descubre dónde y cómo comenzó este proceso. Esto es un pequeño documento relacionado a investigaciones que también ha desarrollado la National Geographic, que es uno de los más, también una de las instituciones bastante preponderantes en relación al estudio mismo, también de todo lo que se va desarrollando sobre de las especies, de los fenómenos naturales que se van dando a nivel de nuestro planeta. La hipótesis científica actualmente más aceptada sobre el origen de la humanidad es la especie humana moderna llamada Homo sapiens. Esto surgió en África hace unos 200.000 años, tras un proceso evolutivo de millones de años hacia atrás. Según información del programa Orígenes Humanos del Mundo Nacional de Historia Natural de Smithsonian, Estados Unidos,
antes del hombre moderno, otros homínidos ya habían ocupado nuestro planeta. El programa afirma que la mayoría de los científicos reconocen entre 15 y 20 especies diferentes de humanos primitivos. Sin embargo, no hay acuerdo sobre si se relacionan estas especies o cuál simplemente se extinguieron. Todavía existe un proceso de investigación. ¿Cómo ocurrió la evolución humana? Se cree que los primeros homínidos, linaje Homo, evolucionaron a partir de un ancestro común entre los grandes simios actuales, que vivieron hace entre 8 y 6 millones de años atrás. Algunas especies, como el Australopithecus gari, Australopithecus sediva, Australopithecus africanus y Australopithecus afariensis, se consideran ancestros o humanos de los homínidos. Eso quiere decir que guardan una estrecha relación. Los científicos han llegado tras determinados estudios a esta comparación. Aquí tenemos un poco más estructurado una serie de niveles en cuanto a la organización que estuvieron en cada uno de los homínidos. Hace unos 2 millones de años apareció el primer ejemplo de homínido. Eso quiere decir el Homo habilis. También sería el primero de su linaje en poder utilizar herramientas. Según datos de la Enciclopedia de la Vida, mantenida por el Museo Nacional de Historia Nacional de Smithsonian, igual sigue tratándose todo este evento preponderante. El siguiente en la línea evolutiva es la aparición del Homo erectus, que tenía una forma de andar y proporciones corporales más cercanas a los de los humanos modernos, eso quiere decir a nosotros, y ya evolucionó, ya tenía una característica similar, ya era bastante parecido. El Homo erectus fue la primera especie humana en exhibir una cara plana, una nariz prominente y posiblemente una menor cobertura del vello corporal, eso quiere decir que ya no estaba en un 100% cubierto de vello. Es también de este momento cuando los homínidos empiezan a dominar el uso del fuego, y empiezan a controlar, empiezan a ver una serie de cosas que les permite obviamente controlar toda esta etapa del fuego, que les permitió desarrollar y protegerse una serie en relación a los depredadores, cocer mejor a sus alimentos, de hecho, cocer recién por primera vez a los alimentos para poder ya consumir productos cocidos, cocinados. Pero no hacía falta que uno se extinguiera para que surgiera el otro. Según la enciclopedia, se descubrió que el Homo habilis y el Homo erectus coexistieron durante aproximadamente medio millón de años. Eso quiere decir que convivieron conjuntamente, lo que sugiere que el Homo erectus no evolucionó inmediatamente del Homo habilis, sino que de un ancestro fue un se fueron prácticamente un ancestro común. Aquí podemos ver un vestigio, podemos ver un resto de en cuanto al cráneo, en cuanto a su esqueleto, cómo estuvieron caracterizados en esa primera etapa. Aquí podemos observar y son todos estos descubrimientos que van desarrollando los diferentes arqueólogos, los detectives del pasado, que son los historiadores, ellos van viendo, van analizando todos los procesos. En este sentido, dice, este es un cráneo de Neandertal, uno de los más completos encontrados hasta ahora. Permanece cerca de esqueletos humanos. Esto se encuentra en el Museo de Gion, París, Francia. Ahí se encuentra este cráneo que prácticamente es un vestigio en cuanto a las diferentes especies que vivieron en una primera etapa en nuestro planeta. Los humanos migraron de África al mundo, vamos a ver si esto es verdad. Hasta entonces la evolución humana se desarrolló íntegramente en el continente africano. Tal como informa el programa de Smithsonian, de la Universidad de Smithsonian, todos los fósiles de los primeros humanos que vivieron hace entre 6 y 2 millones de años proceden directamente de África. Todos fueron encontrados en ese continente. La migración de homínidos por todo el planeta probablemente comenzó hace entre 2 y 1,8 millones de años atrás. Los primeros humanos partieron primero de África hacia Asia y un poco más tarde, hace entre 1,5 y 1 millón de años atrás, llegaron también a lo que es el continente europeo.
Gracias a las diferencias climáticas enfrentadas en los nuevos hábitats, eso quiere decir en los nuevos territorios, el género Homo continuó su evolución. Hace unos 500.000 años, en Eurasia, apareció el Homo neandertalis, nombre que significa persona del valle de Neander, también conocido como Neandertal. Por eso su nombre de Neandertal, el hombre de Neandertal. Era más fuerte, más bajo y más robusto que los humanos modernos, una adaptación a la vida en ambientes fríos, pero su cerebro era tan grande como el del nuestro y a menudo incluso un poco más grande que el de nosotras, en proporción a su cuerpo más musculoso. De hecho, fue mucho más musculoso. Más pequeños son las características en cuanto a esta especie. Según con explicación, siguiendo con la explicación del programa de Smithsonian, los neandertales controlaban el fuego, vivían en refugio y ocasionalmente hacían arte y objetos simbólicos u ornamentales y empezaron a desarrollar determinados tótems, determinadas figuras en relación a ornamento, en relación a adorno. Hay, por ejemplo, evidencias de que enterraban deliberadamente a sus muertos y ocasionalmente incluso marcaban sus tumbas con ofrendas como flores. Ninguna especie humana anterior había practicado este comportamiento sofisticado y simbólico. Ellos ya lo desarrollaban en aquella etapa, empezaban a desarrollar en esta etapa. ¿Cuándo apareció el Homo sapiens a partir de esta nueva etapa? Simultáneamente con la existencia de los neandertales, el Homo sapiens, hombre que significa persona sabia en latín, evolucionó en África durante una época de cambios climáticos dramáticos hace entre 3.000 y 2.000, perdón, 300.000 y 200.000 años atrás. Pero los humanos modernos no comenzaron tan desarrollados como lo son hoy. El programa del Museo Nacional de Historia describe que las habilidades que definen la sabiduría del Homo sapiens, como el lenguaje, vivir en grandes grupos, cocinar los alimentos y la agricultura se adquirieron a lo largo de miles de años. Eso quiere decir que fue un producto de la constante evolución que fueron desarrollando cada una de estas especies. En este sentido, hace entre 14.000 y 8.000 años, los humanos pasaron por un importante proceso sedentario. Eso quiere decir, cuando hablamos de sedentarismo, que se transportaban de un lugar a otro. Perdón, de sedentarismo que prácticamente se quedaron en un determinado lugar. Esto fue la revolución agrícola. La agricultura fue descubierta por la mujer. La mujer se le atribuye, de acuerdo a la historia, que la mujer fue quien descubrió la agricultura. Y pasaron de ser nómadas, de trasladarse de un lugar a otro, porque eran cazadores, eran recolectores, no conocían la agricultura, pasaron a ser sedentarios y a quedarse en un determinado sitio y a establecer la agricultura. Y empezaron a producir sus propios alimentos y empezaron a haber excedentes en cuanto a la producción de alimentos, los cuales también le permitió, aparte del descubrimiento de la agricultura o a partir del descubrimiento de la agricultura, desarrollar una serie de eventos que transformarían la vida del hombre, en este caso de la primera etapa del Homo sapiens. La agricultura permitió el descubrimiento de la obligatorio, de la escritura, del comercio y sobre todo de la división social. Fue la parte negativa del descubrimiento de la agricultura. Empezó a haber una división social del que tenía más y del que no tenía, del que tenía el poder económico, desde ese entonces el poder de la tierra, el poder de las semillas y del que simplemente trabajaba, labraba la tierra. Entonces son los eventos también negativos que se dio en cuanto a la evolución agrícola. Pero el hombre a partir de la evolución agrícola incluso cambia su forma de vida al establecerse en un determinado lugar. Y empieza a cambiar su forma de vivienda, su estructura de la vivienda. Deja de vivir en cuevas, en cavernas, y empieza a construir las primeras casas, los primeros campamentos con las pieles de los animales que cazaba. Posteriormente ya construye las casas de adobe,
utilizando tierra, utilizando lodo, utilizando diferentes elementos que podía obviamente conseguir en su alrededor. Y empiezan a ver los primeros, las primeras villas, los primeros caseríos y a formar las grandes ciudades y que de este paso darían origen a los grandes imperios, que es la siguiente etapa que nosotros seguiremos viendo. Entonces ya sabemos que pasaron por un importante proceso, el sedentarismo conocido como la revolución agrícola o revolución neolítica. Asentarse en la tierra, plantar alimentos, domesticar animales, según Smithsonian. Es a partir de este proceso que los humanos comienzan a transformar los paisajes naturales de la Tierra. Obviamente, si nosotros vemos las especies, los primeros, a partir de esta época, los procesos de agricultura también transformaron las estructuras naturales sobre la Tierra. Ellos no solamente tuvieron zonas planas para poder cultivar, sino que también aprovecharon determinadas laderas. A partir de la construcción de andenes, a partir de la construcción de lo que hoy conocemos como terrazas y una serie de eventos más que fueron periódicamente transformando todo, perdón, todo este evento en relación a la evolución humana. Estos son los eventos más preponderantes que nosotros hemos podido observar. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en base al tema que nosotros hemos visto. Bueno, si no tiene ninguna inquietud, pregunte. Licenciado, buenas noches. Dígame, ¿Cómo muy me le buenas va? noches. Bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Disculpe, yo puedo poner mi propia teoría. Yo respeto lo que enseñó, lo que escuché, todo eso. Pero yo Claro. creo que, ya yo creo que los, bueno, nosotros no venimos de una evolución. O sea, eso le decía, si es que yo puedo poner mi Por propia supuesto. teoría. Por supuesto, por supuesto. Sean bienvenidos. Y como les dije yo al principio, este es como el título del documental que acabamos de ver. Esto es una teoría en base al criterio de la ciencia. Pero también hay otro criterio en base a la teología, en base a Ajá. en base a la religión. Ahí sí, adelante, compañero. Exponga su punto de vista. Ya, muchísimas gracias, mi licenciado. Eso nomás. Gracias. Entonces, si nosotros vemos en base a la teología, en base a la religión, nosotros vemos, y desde siempre el hombre ha tenido ese afán por creer en un ser supremo, por buscarse dioses, para obviamente desarrollar toda la parte también teológica, por así decirlo. Estos primeros especies que se desarrollaron en el planeta eran especies que adoraban o tenían muchos dioses. Posteriormente, y nosotros ya vamos a ver en la evolución de la humanidad, pasamos de esta etapa prácticamente, hablamos de una etapa primitiva, de donde los primeros pobladores, las primeras personas, los primeros humanos, empezaron a desarrollar determinadas creencias cuando ya formaron sus villas, formaron los diferentes imperios, que ya vamos a ver el imperio. En este caso, Hammurabi fue uno de los primeros imperios que se establecieron y obviamente ellos ya empezaron a crearse determinadas deidades, determinados dioses, eran politeístas o adoraban diferentes dioses, pero posteriormente, a partir de el origen del cristianismo y empiezan a denotarse ya un solo Dios, un solo Dios supremo. Entonces, a partir de ese entonces, nosotros empezamos a conocer también la otra parte de la teoría, la teoría teológica, en donde Dios, un ser supremo, fue quien creó en primera instancia al hombre, que fue Adán, de acuerdo a la Biblia. Posteriormente fue creada la mujer a partir de la costilla, que fue Eva, y así sucesivamente se fueron dando una serie de eventos y que obviamente nosotros, de acuerdo a la estructura que nos presenta la Biblia, nosotros descendemos a semejanza de Dios. Pero obviamente vuelvo, les repito lo que les dije desde un inicio, es bueno conocer estas dos partes, estas dos teorías, es necesario conocer. No se les impone la creencia, sino más bien se les está dando un material de conocimiento desde el punto de vista científico, como los historiadores, los arqueólogos, personas que van estudiando sobre esta temática, obviamente van desarrollando diferentes estudios, van realizando diferentes investigaciones, obviamente, para sustentar también su postura. Entonces, ya queda criterio personal de cada uno de ustedes en relación a todos estos criterios.
A nosotros como personas, recordemos que estamos dentro de la categoría del Homo sapiens, que es hombre inteligente, hombre pensante. Nosotros debemos asimilar una serie de conocimientos y como seres racionales, esta palabra es fundamental, racional, tenemos que razonar en cuanto a las teorías que se nos van proporcionando con la finalidad. Siempre es bueno conocer un poco más desde ambos puntos de vista. Siempre es bueno saber, siempre es bueno conocer. Entonces, les invito a los que no han leído la Biblia, empiecen desde el Génesis. Ahí está el origen mismo de la humanidad, desde el punto de vista de la religión, de la teología. Pero también hay este punto de vista de la ciencia. Ya queda a ustedes, a criterio de ustedes, la creencia que ustedes vayan, por la cual vayan a inclinarse. Pero vuelvo y repito, es necesario conocer estos dos conocimientos. Es fundamental conocer, fundamental abastecer nuestro cerebro y una serie de preceptos también, tanto teóricos, científicos y también religiosos que se vienen denotando en todo el proceso histórico. De esta manera, mis queridos amigos, mis queridos hermanos ecuatorianos a nivel de todas nuestras tres regiones que están interconectados, llegamos a nuestra parte final. No sin antes me despido de ustedes, desearles que pasen una bonita noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Hasta mañana, licenciado. Pase bien. Okay, licenciado, hasta mañana. Una buena noche para todos. Pasen bien. Gracias. Buenas noches para compañeros. todos. Hasta mañana. Hasta mañana.